Sí, bueno, en esos momentos ya se está realizando la votación de la admisión a debate de la moción de interpelación al ministro de Salud, Hernán Condori, la misma que ha sido sustentada también por el congresista Montoya de Renovación Popular. Él ha señalado que el ministro de Salud tiene varios cuestionamientos, por ejemplo, ejercer la rama de la medicina al promocionar, digamos, una sustancia sin contar con los estudios, ¿no? Y sin base científica. También ha mostrado el hecho de que el Colegio Médico del Perú y la Academia Nacional de Medicina han solicitado su renuncia por su falta de idoneidad, y esta posición es compartida también por las bancadas que han pedido esta interpelación, por lo cual ha solicitado se apruebe la misma. En el debate, digamos, de oposición, digamos, a esta moción, intervino el congresista Valdemar Cerrón de Perú Libre. Él ha señalado que si estamos hablando de democracia y de amplitud, este es un mensaje a la población con este tipo de mociones de censura e interpelaciones. Creo que hay que dar un tiempo, un espacio para que tenga la oportunidad de que trabajen los ministros, y pidió el apoyo también, ¿no? Dijo que él no acepta que se presente una interpelación. Se va a proceder a cerrar la votación. Y que es momento de trabajar la agenda, por ejemplo, la masificación del gas en tema de salud y educación. 77 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Entonces ha superado la cantidad de votos que se requerían, 40 votos en este caso, de acuerdo a la asistencia, 77 votos a favor. Están haciendo la propuesta para la citación al ministro. Escuchemos. Concurra al Pleno del Congreso de la República a fin de contestar el pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día 2065, el día miércoles 16 de marzo del 2022 a las 9 horas. Si no hay oposición por parte de ningún señor congresista, se dará por aprobada. Señores congresistas, ha sido aprobada la propuesta.